Muy bien, amigas y amigos, continuamos con Joseph Bumire, nuestro invitado. Él es experto en seguridad global. Habíamos dejado pendiente como tema a desarrollar con mayor detalle en la primera parte lo de la posibilidad de que esta guerra asimétrica con las redes ilícitas como principal forma de actuar pase también a otro tipo de guerra mucho más confrontacional. Y él nos iba explicando las características como las fuerzas de la Revolución Islámica, ¿no? De ir creando guerrillas, de ir haciendo cosas como la que hemos visto en Venezuela con el paramilitarismo increciendo, toda esa serie de bandas. ¿Qué relación tiene todas estas cosas con el denunciado mundo del narco, que es donde, por ejemplo, hemos visto enfocado a los Estados Unidos a través del Comando Sur para atacar y desfinanciar al régimen venezolano? Sí. Bueno, el narcotráfico es muy importante para el mundo ilícito porque es como la sangre que corre para poder financiar muchas estas actividades, movimientos, grupos. Y hay dos aspectos del narcotráfico que creo que han evolucionado en el siglo XXI. El primero es la convergencia con el terrorismo internacional. Por mucho tiempo gente decía que terrorismo, particularmente terrorismo islámico, nunca se iba a juntar con el narcotráfico a nivel mayor porque tienen propósitos distintos. Uno está motivado por dinero, el otro por una causa política. Sin embargo, lo que hemos visto es la convergencia de los dos, no es a nivel estratégico de propósito, sin embargo, es a nivel logístico. Las redes que apoyan en manera logística a los carteles de droga son las mismas redes que apoyan a un terrorista. Entonces, eso creo que es un fenómeno que ya hemos visto grande. Y la segunda es la convergencia de narcotráfico o terrorismo con gobiernos, regímenes, estados que dan el apoyo de gobierno a estas actividades. Y ahí es donde creo que entra el régimen de Maduro. En vez de usar los servicios y las instituciones de su país, como la migración, para luchar contra este fenómeno, lo está utilizando como una política de Estado. O sea, que narcotráfico para el régimen de Maduro es parte de su política exterior. Entonces, eso es un cambio de paradigma en cómo miramos esta amenaza. Hugo Chávez vio narcotráfico muy distinto a narcotraficantes del pasado, de narcoestados como el de Manuel Noriega en Panamá o el propio lo que hacía Pablo Escobar en Colombia. Lo que Hugo Chávez entendió, y creo que los iraníes también lo entienden, de narcotráfico, es que el narcotráfico tiene un doble propósito. No solamente funciona como una actividad ilícita para mover drogas, pero también funciona como un sistema de inteligencia, una forma de comunicación clandestina. Si te pones a pensar cómo funciona un capo de droga, es la misma forma que funciona un agente de inteligencia, buscando sitios secretos, comunicaciones secretas para no ser percibido. Entonces, Chávez operacionalizó este tipo de cadenas de narcotraficantes para también mantener un sistema de inteligencia paralela con grupos fuera de Estado y otros regímenes en el mundo que están haciendo más o menos lo mismo. Y eso creo que son los cambios del siglo XXI que el narcotráfico se ha metido para ayudar a estos regímenes como la de Maduro. Ahora, fíjate, Estados Unidos o la administración Trump respecto de Venezuela ha apretado el cuello por vía de las sanciones. Conoces de seguro lo que está pasando con la provisión de gasolina, con la provisión de gas, con el tema del sistema eléctrico. Todos esos colapsos, Maduro se los achaca a las sanciones. De hecho, por estos días, cuando aprueba una ley antibloqueo, señala en una suerte de presentación de cuentas, Joseph, que aquí, por culpa de ese criminal bloqueo, de esas criminales sanciones, dejaron de entrar 99 de cada 100 dólares con los que se contaba para el sostén y para la financiación de este proyecto humanitario, como llaman a la revolución bolivariana, ¿no? Bueno, pero resulta que esas sanciones, entre otras cosas, por estos días tienen que ver con el evento electoral que ha planificado Nicolás Maduro celebrar el 6 de diciembre. Y hasta la Unión Europea, en donde ha encontrado algunas simpatías o displicencias Nicolás Maduro, se acaba de ir con el rabo entre las piernas de nuevo, de regreso a Europa, después de fracasar al intentar hacerlo transigir sobre la postergación de unas elecciones
en el intento de hacerlo transigir para la postergación de unas elecciones. Y no, nada, él está pegado en su fecha. Vamos a celebrar elecciones, vamos a tener la Asamblea Nacional. Parece una posición de fuerza, de seguridad. En esto te pregunto, la posibilidad realmente de una afiliación mucho más fuerte desde el punto de vista armado con Irán, ¿sustenta este envalentonamiento? ¿A Irán le van a quitar las sanciones que rigen hasta los próximos días de octubre en la Organización de las Naciones Unidas? ¿Esto puede llevar a escalar el conflicto a unos niveles mayores e incontrolables? Perdón por lo complejo de todo, ¿no? Era parte de análisis, sí. Parte de pregunta. No, yo entiendo. Mira, para empezar, yo creo que hay que entender que las sanciones son una herramienta, no es una estrategia. Las sanciones no pueden reemplazar una estrategia. Usado dentro un marco estratégico mayor, las sanciones tienen mucha utilidad. A pesar también, las sanciones tienen un propósito muy efectivo para proteger el sistema financiero. O sea, Estados Unidos tiene una responsabilidad para ayudar a proteger los bancos y el sistema financiero si hay dinero sucio entrando, porque puede quemar la reputación de estos bancos. Pero a nivel estratégico, las sanciones en muchos casos no funcionan cuando no tienen un pensamiento mayor de cuál es el objetivo de tu enemigo, la naturaleza de tal. Entonces yo creo que en este aspecto lo que Irán y Venezuela están haciendo, están buscando cómo debilitar las sanciones, cómo mostrar al mundo que no solamente que no funcionan, pero que son injustas. Y eso es el argumento que ellos están armando desde hace ya mucho tiempo, lo que yo llamo una victimización a las sanciones. Aunque no cuadra con la realidad, porque en realidad los sistemas institucionales en Venezuela, como el PDVSA, por ejemplo, que en el lado petrolero, ha dejado de funcionar mucho tiempo antes de las sanciones. O sea, no estaban, el problema que tuvieron las refinerías en Amuay o en otras partes de Venezuela, ya tuvieron grandes problemas, y puedes ir hasta el año 2012, 2013. La producción de petróleo ha bajado desde el año 2014, obviamente con los precios que cayeron a nivel mundial. Irán tiene el mismo problema. O sea, Maduro siempre va a buscar pretextos para disculpar los propios fracasos que han tenido a nivel institucional. Sin embargo, es muy claro que eso es por sus propias políticas, no por ninguna sanción. Ahora, llevando al desafío de las sanciones, ellos cambian la narrativa, usan una narrativa de victimización, pero también usan provocación, porque quieren provocar para poder causar una sobrereacción de parte de sus enemigos. Yo creo que esto nos lleva hoy en día a lo que es Irán y Venezuela. Irán y Venezuela, dos regímenes que están bajo muchas sanciones y que también están bajo lo que se llama la estrategia de máxima presión de la Casa Blanca. Entonces, ellos están haciendo una maniobra, una manipulación en realidad, para poder chantajear a Estados Unidos a nivel político y hacer una confrontación entre Estados Unidos y Naciones Unidas. Por resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, deberían imponer de nuevo todas las sanciones que tenían en el pasado sobre Irán por sus violaciones al acuerdo nuclear. Ahora, el argumento que Irán hace es que Estados Unidos salió del acuerdo nuclear, entonces su petición no importa. Pero Estados Unidos simplemente mostró las evidencias de por qué violó ese acuerdo y por qué Estados Unidos salió, y otros miembros del Consejo deberían imponer esas sanciones. Si no lo hacen el 18 de octubre, cuando se expira el embargo de armas, las Naciones Unidas corre el riesgo de que ya no van a respetar las propias resoluciones del Consejo de Seguridad. Yo creo que Irán está jugando ese juego, y lo que ellos van a hacer para subir un poco la temperatura, escalar un poco la atención a esto, es, yo creo que es posible, yo diría hasta casi probable, que van a hacer un envío no de carácter comercial, pero de carácter militar a Venezuela después del 18 de octubre, con el pretexto y excusa que es completamente legal, porque el embargo de armas se levantó. Eso obviamente va a escalar las cosas, y casualmente es una semana o dos antes de las elecciones acá en Estados Unidos. Bueno, por último, Joseph, gracias por tu respuesta. Parece una cuenta contrarreloj, tic-tac, tic-tac, sí, para saber exactamente qué va a pasar en las próximas semanas. Si se concreta lo denunciado por Iván Duque, el presidente de Colombia, de que eventualmente podría asentarse en Venezuela una base misilística iraní, ¿no? O por lo menos con armamento iraní.
Pero bien, mientras estas cosas están en el veremos, te pregunto. En esa red ilícita, arma principal en la guerra asimétrica, bueno, el tema de los dineros mal habidos, de los testaferros, de los que aquí se conocen como enchufados en distintas partes del país, ha dado origen a grandes investigaciones por estos mismos días, de investigaciones de grandes adquisiciones en los principales suburbios de las principales ciudades de los Estados Unidos, pero en Europa, particularmente en España, también ha sucedido. Y entonces te pregunto finalmente por un gran caso, que parece el caso estrella, el caso de Alex Saab, que no está solamente vinculado a un tema de 350 millones de dólares en una corte del Distrito Sur de Florida por ilícitos, X, construcción de vivienda, sino que también se le cita en el caso en el Distrito Sur de Nueva York, por el cual hay incluso una oferta de recompensa para la información que lleva la captura de Nicolás Maduro y a sus principales colaboradores. Te pregunto, ¿se está haciendo efectivo realmente en la ubicación, en la detección y en el congelamiento de esas venas de financiamiento que son los dineros mal habidos a través de los testaferros en el mundo entero? ¿Alex Saab no se enfrió? Todo el mundo decía, ahora sí, agarraron a Alex Saab, se cayó el régimen. Quiero tu opinión al respecto. Mira, Alex Saab representa una red muy grande a nivel internacional que conecta el Medio Oriente con América Latina, específicamente con Venezuela y Colombia. Y esta red es manejada por mucho tiempo bajo actividades del lavado de dinero y narcotráfico. Sin embargo, lo que Alex Saab ha hecho y lo que le ha hecho útil para el régimen de Maduro es que ha llevado esas redes de lavado y narcotráfico para sustentar unas cadenas logísticas para asistencia humanitaria. Y eso es muy importante. O sea, las cadenas de asistencia humanitaria están llenas de corrupción por el hecho de que propia la gente que los armó, las empresas, las cadenas, los suministros, lo hicieron con redes ilícitas. Entonces yo creo que Alex Saab era una persona clave en eso. Ojo, no es el único. Hay otros, y yo creo que ahora que es posible o probable que puede llegar a ser extraditado a Estados Unidos, el régimen Maduro ya está mirando a otra gente para tomar el portfolio que tenía Alex Saab con Turquía, con Irán y el Medio Oriente. Entonces yo pienso que hay una grande red que hay que conocer y después empezar a desmantelarlo. Pero lo interesante es la forma que lo desmantelas, no solamente es con procesos judiciales y acciones legales, también los desmantelas con narrativas, construyendo narrativas que suficientemente les quita su habilidad de operar y su legitimidad. Hay ciertas narrativas a nivel táctico que entran dentro de la comunidad empresarial donde una persona o entidad es tan tóxico que, no, que se tienen que alejar. Alex Saab, por ejemplo, antes que su nombre surgió como parte del régimen de Chávez, o régimen Maduro, perdón, era una persona en la alta sociedad de Barranquilla. Todos los empresarios en Barranquilla la conocían, pero no había un costo social en tener interacciones con Alex Saab. Ahora, te juro que, digamos, Alex Saab regresa a Barranquilla por cualquier motivo, nadie le va a hablar, porque está radioactivo. Y eso yo creo que va sobrepasa las sanciones o los casos judiciales. Esa es la forma en que se pelea una guerra asimétrica. No solamente con acciones policiales y acciones militares o inteligencia, se hace también con las narrativas. Por eso creo que Maduro y su régimen, con eso con lo que hablas, grandes redes de corrupción, no era solamente para poder infiltrar y mover pedazos en el mundo, era también para entrar a diferentes cadenas de medios de comunicación y hacer narrativas que le favorecen a él. Pues bien, bien, bien. Te agradezco mucho, Joseph, nos hayas dispensado unos minutos de tu tiempo y compartir con nosotros tus agudos análisis producto de mucho estudio sobre lo que está ocurriendo. Hasta la próxima oportunidad. Un fuerte abrazo. Igualmente, Miguel Ángel, gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Amigas y amigos, ya venimos con más de la entrevista. No se muevan de ahí.